Ya, chicos, a ver, vamos a aprender con los ejercicios y ahí vamos viendo toda la formulita, la teoría, todo. Ya. Sí, ahorita todo, ahorita todo. Ya. Ya. Ay, chicos, pregunta uno. Bueno, el tema es de relaciones métricas. Son simplemente relaciones que podemos encontrar entre distintos segmentos que se pueden trazar dentro de un triángulo, un rectángulo. Después vamos a ver también de los oblicuángulos y en las circunferencias, ¿ya? Son relaciones mediante productos, sumas, restas, etcétera. Así que primero vamos a ver para el triángulo rectángulo. Por ejemplo, de repente, si alguno de ustedes se acuerda, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Cuando tenemos un triángulo rectángulo y trazamos una altura relativa a la hipotenusa. ¿Acuerdas? Cuando tenías un triángulo rectángulo y una altura relativa a la hipotenusa, ¿qué se va a cumplir? ¿No? Claro, tienes esta altura, tienes acá M y N, ¿no? Así. Y se cumple que altura al cuadrado es igual a M por N, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener justo acá ahorita. Entonces tendríamos, ¿qué cosa? Que raíz de 40 al cuadrado es igual a X por X más 3, ¿no? Raíz de 40 al cuadrado es 40. Y para que no resuelvas una ecuación cuadrática, piensa en dos números diferenciados en 3, que multiplicados en 40, 5 y 8, ¿no? De frente. Entonces X vale 5. Rapidito nomás, ¿ves? Y ya está. Claro, puedes también formar la ecuación cuadrática, ¿no? Pero pierde tiempo, pierde tiempo. Entonces nomás te das cuenta que dos numeritos te dan eso de ahí, ¿no? Ahí está. Tenemos ahora otro triangulito rectángulo, pero ahora ya no está la altura, sino está un cateto. Entonces, ¿cuál es la relación que esperarías acá? Cuando tú trazas una altura relativa a la hipotenusa, ¿no? Se forma, por ejemplo, este segmento, M, N, tiene los catetos A, B, y esa es la altura, ¿no? Entonces, aquí está uno de lo que vimos, es este, que h cuadrado es igual a m por n, ¿ya? Otro es justo lo que nos va a relacionar este cateto, ¿no? Que sería a cuadrado es igual a su proyección, porque m viene a ser la proyección ortogonal de A sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿ya? Su proyección. Entonces sería M por toda la hipotenusa por M más N. Eso se cumple. Entonces sería, ¿no? 6 al cuadrado es igual a 4X por 4X más 5X, 9X. Al ojo, ¿cuánto vale X? 1. Muy bien, ¿ves? Fácil. Ya, entonces, otra formulita. Por ejemplo, ¿qué más podemos sacar de acá? A ver, de una vez, de este triangulito, ¿qué otra formulita podemos sacar? Claro, b cuadrado es igual a n por m más n. O sea, b cuadrado es igual a su proyección, que es n, su proyección ortogonal, por toda la hipotenusa, ¿no? ¿Qué más? Porque acá tengo todas las preguntas. Pitágoras, sí, exactamente. Acá tengo todas más, ¿no? Porque son tantos que a veces ya me olvido. Así que vamos a colocar todo lo que implica un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Eh?
A ver. Ajá, ya. Tenemos eso. ¿Qué más? A ver. A por B es igual a la altura por M más N. Ya, también. Ajá, o también A por B. Ajá, claro, eso es lo que dices, ¿no? A por B es igual a la hipotenusa, que es M más N, por H. Ahí está, también. Y una más, que de repente no te acuerdas. Que relaciona los catetos A y B y la altura. ¿Cómo? La otra, de repente, que no es tan fácil de recordar es 1 entre h cuadrado, ¿ya? Es igual a 1 entre a cuadrado más 1 entre b cuadrado, también. Ahí están todas las formulitas que van a relacionarte todos los segmentos en un triángulo rectángulo. Ya está. Sigamos. Ahí. Dice, calcule X, ¿no? Ahí era el ojo. ¿Cuánto? Cuatro, ¿no? Buenos días, buenos días. Claro, es cuatro, porque, por ejemplo, si le pones acá A, porque son tres segmentos igualitos, ¿no? De frente, 4 cuadrado es igual a por 3a. ¿Sí o no? Su proyección por toda la hipotenusa. Y lo mismo va a suceder con el triangulito de abajo. X cuadrado es igual a su proyección por 3a. Por tanto, X es igual a 4. Ya está. Estaba fácil. Ahora es la circunferencia. Relaciones métricas en la circunferencia. A ver, por ejemplo, ahí, ¿qué puedes ver? Claro, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Se mete, me cuerdas, ¿no? Teorema de cuerdas. ¿Qué te dice? Que cuando tienes dos cuerdas que se cortan, ¿no? Que son secantes, los segmentos generados o el producto de los segmentos generados en cada cuerda son iguales, ¿no? O sea, A por B es igual a M por N. Entonces acá tenemos 1 por 9, es igual a, como te dicen que son segmentos igualitos, colócalo en X. Entonces sería X por X, X al cuadrado, ¿no? 1 por 9 es X por X, X al cuadrado. X vale 3, pero a ti no te piden X, te piden todo AB. AB es 2X, por lo tanto vale 6. Ya está, ¿eh? Sencillo.
5. ¿Qué hago acá? A ver. ¿Quién se acuerda? Claro, muy bien. Esto se conoce como el teorema de la tangente, ¿no? Tenemos una Entonces, el teorema de la tangente. Teorema de la tangente. ¿Qué me dice? Me dice que el segmento generado entre la recta tangente, ¿no?, y la recta secante en este punto en común que tienen, o sea, x al cuadrado, es igual a lo que está por fuera, por todo. O sea, m por m más n. Nada más. Ese es el teorema de la tangente. Entonces, en el ejercicio primero, para hallar x, ¿qué nos falta? Nos falta estos pedacitos. Vamos a llamarle ¿no? Primero, en la circunferencia que uso el teorema de cuerdas, ¿no? Y digo que 12 por 3 es igual a a por a. ¿Cuánto vale a? 6, ¿no? A vale 6. Pero ahora yo quiero x. Entonces, x al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 6 por 18, ¿no? 6 por 18. Ahí está, ¿no? Todo esto vale 6 y todo esto vale 18. ¿Cuánto es 6 por 18? 144. Por lo tanto, x vale 12. Ya está. Nada más. ¿Ah? Ah, sí, no, 108. 108. Ya, entonces, ¿cuánto te quedaría eso? 6 raíz de 3, ¿no? 6 raíz de 3. Ya está. Muy bien, muy bien. La 5. Ahora la 6. La 6. Al ojo, ¿cuándo sale? Cuatro, ¿no? Cuatro también es el mismo porque al fin y al cabo comparten la misma recta secante. Mira, tangente y secante. Tangente y la misma secante, encima dividido en los mismos puntos. O sea, acá y eso, ¿no? Prácticamente son lo mismo y lo puedes comprobar. Si acá quieres, colócale un A o colócale un B. Entonces, 4 cuadrado es igual a A por A más B. Y también en la otra circunferencia, su tangente, X cuadrado, es igual a A por A más B, igualito, ¿no? Entonces, X vale 4. Ya está. Claro que voy a examen. Si te das cuenta de esto, marca el toque nomás. No es necesario que esté resolviendo. Ahorrar tiempo. Ah, sí, pero sale el ojo porque son lo mismo, ya que comparten la misma recta secante. Son lo mismo. Entonces, 4 cuadrado es igual a A por A más B.
Y x cuadrada es igual a a por a más b. Por lo tanto, son igualitos. X es igual a 4. ¿No? En la 7, el ojo también. ¿O no? ¿Ah? Sí, ¿no? 12 puede ser, sí. 12. Vamos a comprobarlo. Al final comparten esta misma cuerda, esta cuerda en común. Por lo tanto, colóquele un A, B, acá un M, M, ¿no? Para que lo compruebes más que todo. En la primera circunferencia, por el teorema de cuerdas, tienes que 12 más M por M es igual a A por B. En otra circunferencia tienes que X más M por M es igual a A por B igualmente, ¿no? Entonces al ojo, X vale 12. También. No, claro, mira la primera circunferencia, solo la primera circunferencia. Tienes esta cuerda, toda esta cuerda. Entonces, ubica el punto en donde se corta. Claro. Ajá, claro. Primero ubicas el punto donde se cortan. Según eso, guíate, mira. La primera circunferencia es esto. Ahí más o menos. Ahí. Donde tengo A, B y todo esto hasta donde se cortan es 12 más M. Hasta donde se cortan. Acá. Y este otro pedacito es M. Nada. Y el otro circunferencia igualito. A, B. Y hasta donde se cortan es X más M. Y M. Nada más. En la 8. Calcula X. ¿Cómo? Ah, solamente eso, ¿no? Cuatro es solo esto, desde acá hasta acá. ¿Cuánto sale? No.
¿Sale? Vaya, primera tangente aquí está. Sale, no sale. ¿Y Stephanie? ¿No venía? ¿No hay Stephanie? ¿Apareció? ¿A quién? ¿Joswell? ¿Joswell? ¿Quién está Joswell? ¿No venía Stephanie Andrea? ¿Por qué? Ah, se fue con la pre. Bueno, sí, me enteré que la pre empezaba recién, no empezaba esta semana. Ya. Entonces, mira, primero, acá tienes este pedazo de circunferencia que no necesariamente es la mitad. No necesariamente es una semicircunferencia, simplemente tómalo como una parte de una circunferencia. Pero al fin y al cabo lo que te importa es esto, mira. Que esto de acá es una recta secante para esa circunferencia, ¿no? Pero si acá hubiera una circunferencia completa, esta sería una recta secante, ¿ya? Entonces, para este pedacito de circunferencia, vas a aplicar el teorema de la tangente. O sea, 4 más x al cuadrado es igual. Acá colócale un a y un b. A por a más b. Ya está. Pero a la vez, también mira para la circunferencia grande. Tienes 9, que es una parte de la recta tangente, y tienes toda la recta secante también. Por lo tanto, puedes decir que 9 al cuadrado es igual a A por A más B, ¿no? De igual manera. Entonces, como son igualitos, 4 más X es igual a 9, ¿no? X vale 5. Ya está. Ya, mira, este es para el pedacito de circunferencia, ¿ya? Acá aplico el teorema de las tangentes en el pedacito de la circunferencia, acá. 4 más X al cuadrado es igual a A por A más B. Ya está. Ahora, para la circunferencia grande, también aplico el teorema de la tangente. 9 cuadrado es igual a A por A más B también. Claro, por el pedacito que está afuera, por todo. Por la suma. Exactamente. Claro. Ah, sí, equivale sí. A ver, acá. ¿Qué harías?
Claro, eso sí, sí va a ser 90, sin teorema. ¿Cuánto sale? A ver, X. Lo puedes hallar este pedacito, mira, acá pones un A. Claro, por teorema de tangentes, A cuadrado, esta tangente es igual a 4 por 9 más 4, que sería 4 por 13, ¿no? Ahí está. Y esto es 52. Ya. Pero a la vez, siempre cuando unes tres puntos de tangencia, ¿no? Bueno, dos puntos de tangencia y el punto de tangente de tangencia entre dos circunferencias, esto siempre es a formar 90 grados, ¿no? Por lo tanto, tendrías un triángulo rectángulo y dirías que a cuadrado es igual a x cuadrado más 4 cuadrado. Pero a cuadrado es 52, ¿sí o no? Claro, 52, que es igual a x cuadrado más 4 cuadrado. ¿Cuánto vale x? Valdría 6, ¿no? Ah, bueno, es una parte de la teoría que siempre que unes tres puntos de tangencia, dos de las circunferencias y uno de las circunferencias tangentes, porque solo se cumple cuando tienes dos circunferencias tangentes, nada más, de cualquier tamaño, ¿no? Y una recta tangente. Siempre que unes sus puntos de tangencia y este punto donde se encuentran las dos circunferencias, siempre se forma 90 grados, ¿no? Entonces ahí tendríamos que x vale 6, ¿no? X vale 6. Sí, también, pero... Ah, no necesariamente, si es que pasar por el centro, sí. Claro, ajá. ¿Eh? Claro, no necesariamente. Number 10. Calcula X si A es punto de tangencia y además HB es dos veces AH. ¿Ah? Creo que sí. ¿Cuánto? 6, ya. A ver, te dice que HB es 2 veces H. O sea, si es A, HB vale 2A. Ya está, ¿no? Entonces, primero para hallar X necesitamos A. Así que primero usas teorema de las tangentes, que sería, ¿no? 3A al cuadrado. 3A al cuadrado es igual a 3 por 3 más 9, 12. Por lo tanto, 3A vale 6, ¿sí o no?
Ya que tengo 3 por 12, 36, raíz cuadrada, 6. A vale 2. Muy bien, si A vale 2, entonces en el triángulo rectángulo, ahora uso el otro teorema, ¿no? Que X al cuadrado es igual a A, ¿no? Su proyección por todo, por 3A. Claro, que sería 2 por 6, 12. Por lo tanto, X vale 2 raíz de 3. Muy bien. Ah. ¿Qué harías acá? Al ojo, ¿cuándo sale? Doce, muy bien. Sale 12. Sale 12, 12. ¿Cómo sale? A ver. ¿El plumón? ¿Hacia qué plumón? ¿Y pinta? Sí. A ver, ponlo en el pizarrón. A ver, escríbelo, Ah, está claro, ¿no? Excelente. Claro, ¿no? Entonces, mira, como ahí tienes 90 grados, todo esto es 90, entonces, y este es alfa, este tiene que valer 90 menos alfa, ¿no? 90 menos alfa. Ahora, no sé si te acuerdas que la semana pasada también te dije que si tienes un triángulo, ¿no? Donde un ángulo es 2 alfa y es isósceles, entonces estos dos valen 90 menos alfa, 90 menos alfa y 90 menos alfa, ¿ya? Entonces acá tienes 2 alfa, 90 menos alfa, automáticamente el otro pasa a ser también 90 menos alfa, o sea, es un triángulo isósceles. Si esto vale 5, esto también vale 5. Por tanto, tenemos un triángulo de 5. Y la hipotenusa 13 es un notable, ¿no? De 5, 12 y 13. Así que X vale 12. Ya está. Nada más.
¿Qué haces ahí ahora? Hay un teorema, ¿no? Voy a ponerlo. Que también solo es cuando tienes rectas, digo, circunferencias tangentes. Sí. Ahí. Y circunferencias tangentes, cada circunferencia de su propio radio, no necesariamente iguales. Ahí. Y acá. Okay. Si este es de radio R y este es radio R y este es X, se cumple que X es igual a 2 veces raíz cuadrada del producto de los radios. ¿Ya? Se cumple eso. Ya está. Ahora, ¿cómo lo puedes demostrar? Mira. Acuérdate que cuando tienes dos circunferencias tangentes, siempre los centros quedan unidos de manera colineal y justo con el punto de tangencia entre las circunferencias también. Estos tres puntos son colineales, ¿ya? Entonces lo que puedes hacer es, mira, trazar una paralela a ese X de manera que forme la misma longitud. Ahí. Entonces esto sería X. Además, estos dos radios son paralelos. ¿Por qué? Porque son perpendiculares a la misma recta, por lo tanto son paralelos, ¿ya? Así que eso vendría a ser X. Esto vendría a ser R más R, y este pedacito vendría a ser ¿qué cosa? R menos R. Entonces tendrías que R menos R al cuadrado más X al cuadrado es igual a R más R al cuadrado, ¿no? Ya está. Y acá X al cuadrado te va a quedar 4 veces R por R. X va a quedar 2 veces raíz de R por R, ¿eh? Ahí está. Entonces acá, como tenemos tres circunferencias, podemos dividirlo, ¿no? Ahí copian, copian. Bueno, uno copia. Acá tenemos, por ejemplo, A. A y acá tenemos B. Entonces, ¿no? Por este teorema decimos que A cuadrado primero es igual a 2 veces raíz cuadrada de 9 por 4, ¿no? Para el primer pedacito. Por lo tanto, A nos queda ¿qué cosa? No, acá sin cuadrado es A nomás. Decimos que A es 2 veces por 6, ¿no? 12. A vale 12, ¿no? Y después, para la otra parte, decimos que B es igual a 2 veces raíz cuadrada de 4 por 1. O sea, 2 por 2, B vale 4. Por lo tanto, X vale A más B, ¿sí o no? Que sería 16.
Ya está. La vela de. Este trazo tiene que ser paralelo, o sea, perpendicular. Sí. Ahora te pide calcular X, ¿cuánto es el ángulo? Quería saber. A ver, que haría un poquito de resolución, triángulos, rectángulos. Mira, por resolución, si esta hipotenusa vale 2a y este angulito vale x, ¿cuánto vale este cateto? Valdría 2a coseno de x, ¿sí o no? Ahí. Entonces, ¿qué cosa aplicas? El teorema, ¿no? Que 2a cuadrado es igual a su proyección 2a por coseno de x por todo, ¿no? 2a coseno de x más 3a. Ahí está, ¿no? Al final te va a quedar una ecuación solo en coseno de x. Al final, mira, eliminas un 2a, se va al cuadrado, te queda que 2a es igual a qué cosa, es igual a, por ejemplo, te va a quedar, y cancelas un a también, ¿no? Lo puedes colocar así. 2a coseno cuadrado de x más 3a coseno de x, ¿no? Se va una a, se va a, se va a. Al final te queda, ¿qué cosa? Que 2 coseno cuadrado de x, ¿no? Más 3 coseno de x menos 2 es igual a 0, se forma una pequeña ecuación, donde la variable, ¿no? A factorizar es coseno de x. Va a quedar 2 coseno de x por coseno de x, ¿no? Por aspa simple. Acá te queda
2, ¿no? 2 y 1, acá sería más menos, ¿no? Ya que más 2 por menos 1, menos 2. Y en aspa, 4 coseno de x menos coseno de x, 3 coseno de x. Ya está. Entonces te quedaría factorizado 2 coseno de x menos 1 por coseno de x más 2 es igual a 0. Pero acuérdate que coseno de x no puede ser menor que menos 1 ni mayor a 1. Por eso esto se va, ¿no? Porque acá te va a quedar que coseno de x es menos 2, lo cual no existe. Y de acá te va a quedar que 2 coseno de x menos 1 es igual a 0. Coseno de x es igual a un medio, ¿sí o no? Por lo tanto, x vale 60 grados. Coseno de 60 es un medio. Seno de 30 es un medio. Entonces, x vale 60 grados. Ya está. Bien. Acuérdate que todo problema de geometría se puede resolver con trigo y todo problema de trigo se puede resolver con geo. Catorce, a ver, dice calcular X. Ah, ya, acá un nuevo teorema, ¿no? Ahora el teorema de las secantes. Ya no teorema de la tangente, sino teorema de las secantes. Para eso tienes dos rectas secantes. Ya no una tangente y una secante, sino dos secantes. ¿Ya? Entonces vas a tener igualito A, B, M, N. Y se cumple que B por A más B es igual a N por M más N. ¿No? Ahí está. Todo eso se cumple. Ya, entonces, ¿qué más harías? Ya tengo esto, ¿no? Que me va a servir en esta partecita. ¿Qué harías? ¿Cómo? A ver, 9, bueno, ese pedacito es 9, tiene que ser 3, ¿no? Acuérdate que en el triangulito rectángulo que tenemos, que es x cuadrado, vamos a poner acá m, y todo esto n, ¿no? Ajá. Aunque acá necesitaríamos un nuevo pedacito, ¿no? Debido a esto. Ahora vamos a ponerle a y b. ¿Ya? Entonces, que x cuadrado es igual a m por todo, ¿no? Por m más a más b. Ya. Pero por el teorema de las secantes en el otro, tenemos que cosa que. Esto es 3, ¿no? Este pedacito es 3. Tenemos que 3 por 12 es igual a m más a. M más A por todo, por M más A más B. ¿No? Ya está. Tenemos eso. A ver qué podemos sacar de ahí. Si lo dividimos, se cancela esto, pero me va a quedar que X al cuadrado entre 36 es igual a M entre M más A. Lo cual obviamente no conviene, ¿no? Claro, a esa altura debió haber caído acá. Porque ahí faltaría este pedacito, ¿no?
A menos que esté en 9. Sí, tiene que ser eso. Acá no podemos usar nada más acá. A esa altura debí haber caído acá. De repente el gráfico es. Porque así no hay solución, parece. El cuadrado, m por todo esto. Y después m más a por todo, claro. Porque la idea es que coincida, ¿no? Para que x salga 6. A ver, de repente no estoy viendo algo de chicos también. Claro. Sí, parece que la altura debió haber caído acá. Es un error de gráfico de repente. ¿No? Porque así como está, no hay solución. No, no importa qué variable pongas acá, de repente, ¿no? Y cuadrado es igual a más b por m, cual complica. Esto tampoco, ¿no? Y cuadrado es igual a más b por a más b por m más m, tampoco, no sirve. Lo único es que esto caiga acá, ¿no? Esa es la única manera. O sea, de que no exista, de que esto caiga acá. ¿Ya? Si no, no va a salir. O sea, x cuadrado es m por m más b, nada más. M por m más b. Y también por el teorema de las secantes, ¿no? M por m más b. M por m más b es igual a 3 por 2. ¿No? Y ahí justo tendríamos que x al cuadrado es 36 y x valdría 6, ¿eh? Y no va a salir porque no hay cómo relacionar este otro pedacito a. Ah, eso es lo que es malo. Así que la altura debió haber caído acá. Ahí debió haber caído la altura. Y la 15 te dice si calcula el lado del cuadrado, nada más. ¿Cuánto? A ver, piensen, piensen. Solamente me dan que m es punto medio y ese pedacito de mn vale 1. Nada más.
Por ejemplo, cuando tú trazas desde un vértice cuadrado hasta el punto medio, se forma un triangulito de 53 medios. ¿Por qué? Porque es de relación de 1 a 2. A 2 a. El hipotenusa es a raíz de 5. Es un notable, ¿no? ¿De cuánto? De 53 medios. 53 medios a 2 a raíz de 5. O sea, tienes esa partecita, ¿no? A 2 a raíz de 5. Pero como este es 1, esto sería a raíz de 5 menos 1. Si se pierden X al cuadrado, triángulo número 5, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo? ¿Si dónde trazo? Si pierden X solo queda el ángulo de 5. Eso es el cuadrado. No, no va a funcionar. Ya, a ver, tenemos eso. 2A raíz de 2. Faltaría esto. No. Tampoco. Lo que podrías es usar este teorema, mira, que se cumple para cualquier cuadrilátero. Bueno, para cualquier rectángulo o cuadrado. Cualquier punto, a cualquier punto, agarras cualquier punto de esta región, cualquier puntito. Por ejemplo, agarro esta. No sé, pues agarraré esta, lo cualquiera. Pues el rectángulo o cuadrado también. Por ejemplo, ahora este punto, y desde este punto trazo distancias hacia los vértices de ese rectángulo cuadrado. Por ejemplo, se forma A, B, X, Y. Se cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Estos no necesariamente son colineales, aparece, pero simplemente es agarrar un punto dentro cualquiera, ¿no? Y de ahí trazar distancias. Sí, de cualquier punto que traces. Por ejemplo, puedes usar este punto, a ver, prueba. Si encuentras algo ahí.
Se puede ser por semejanza, parece. Porque esto viene a ser un radio 2A. Esto es a raíz de 5, pero menos 1. A raíz de 5, menos 1. Faltaría este puntito. Y este, ¿no? Los segmentos. Podría hacer un ratito. Ya. Podría ser ahí también. Por semejanza, verán la fuerza. Si trazamos acá una altura, justo el punto medio, y acá también. Ya, a ver. Como esto era 53 medios, entonces esto también es 53 medios. ¿Ya? Acuérdate que esto era a raíz de 5 menos 1. Ok. Todo esto es 2A. Todo esto viene a ser A. Ya. A raíz de 5 menos 1. Por lo tanto, este segmentito viene a ser a raíz de 5 menos 1 entre raíz de 5. Ya. Y esto viene a ser el doble. Claro. Entonces a esto. Al otro, ¿eh? Después lo pienso. Ponemos la dos. Ya, pasamos a oblicuángulos. Después ya lo va a pensar mejor. Ejemplo, acá ahora tenemos triángulos oblicuángulos. Ya no son rectángulos necesariamente. También se puede cumplir, pero no necesariamente para rectángulos, ¿ya? Entonces, esto ya no es 90. Eso ya no es 90. Entonces, ¿qué hago acá? Por ejemplo, si esto vale X y todo vale 8, este pedacito vale 8 menos X. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cumple? Acá se le conoce como teorema de proyecciones. Teorema de proyecciones. Cuando tienes un triángulo, no, o sea, que no es rectángulo, que puede ser también, pero no necesariamente, y trazas una altura,
Una altura H y se generan segmentos, ¿no? A, B, M, N. M son es la proyección de A y N es la proyección de B. Entonces se cumple que A cuadrado menos M cuadrado es igual a B cuadrado menos N cuadrado. ¿Por qué? Porque ambos son igual a H cuadrado, ¿no? A cuadrado menos M cuadrado es H cuadrado. Y B cuadrado menos N cuadrado es H cuadrado. Por lo tanto, son igualitos. Eso es lo que se cumple, ¿no? Entonces acá tendrías que 5 cuadrado menos X al cuadrado. ¿Se ve? 5 cuadrado menos X al cuadrado es igual a raíz de 41 al cuadrado menos 8 menos X al cuadrado. Ya está, ¿no? Ahí te va a salir X. Tienes 5 cuadrado, bueno, 25. Menos X cuadrado es igual a 41 menos. Tienes acá 64 menos 16x más x cuadrado. Te das cuenta que se cancela. Menos x cuadrado, acá tengo menos x cuadrado, se va a ir. Acá tendría 25. Y acá me queda 41 menos 64 es menos 23. Pasa a sumar más 23. Y acá me queda simplemente 16x, ¿no? Tengo 48, es igual a 16x, x vale 3. Ya está. Tendré proyecciones. Esto es similar al teorema de proyecciones, similar. Ya. Por ejemplo, acá también es similar a un teorema de proyección, o también se le llama teorema de Euclides. Para un triángulo acutángulo, por decir así, vamos a suponer que esto es acutángulo porque se ha trazado la altura a ese lado. El segundo teorema es para triángulos obtusángulos. Por ejemplo, acá tengo un obtusángulo, ¿ya? Y solamente he trazado una altura por fuera, pongamos, ¿no? Pongo que este es A. ¿Ok? Entonces, todos vamos a tratar de ponerlo en función de A, porque ahí, al final A cuadrado es igual a A al cuadrado, ¿no? Pero acá al cuadrado, ¿qué cosa es? Es 3 cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? ¿No? Y acá a cuadrado, ¿qué es? Vendría a ser 7 cuadrado menos, ¿qué cosa? Menos x más 5 cuadrado, ¿no? Ahí. Y eso es lo que tendríamos, ¿no? Ya está. Y todo esto resumido, si lo colocas de manera general. ¿Ah? Claro, o sea, sería primero para ese triangulito pequeño, he usado 3 a cuadrado menos x cuadrado es a cuadrado. Y para ese triangulito grande, he usado 7 cuadrado menos x más 5 cuadrado es también a cuadrado. No es similar a un teorema de proyecciones, porque estamos igualando todo a un ladito que es a nada más. Al final, también, en general, mira, cuando tienes un triángulo obtusángulo, un triángulo obtuso, y trazas la altura que está por fuera, por acá, ahí. Pongamos que esto es A, B, C, y este es M. Se cumple, ¿no? Se cumple esto, mira, se cumple que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado más dos veces C por M.
se cumple esto. ¿Ya? También. O sea, todo sale del teorema de proyecciones. De acá podemos deducir eso también. ¿Ya? O sea, puedes tener esto de frente, le da forma, y ahí es X, o puedes usar esto de frente, ¿no? Por ejemplo, acá podemos usar qué cosa. O sea, esto te va a dar lo mismo que si haces qué cosa, que 7 cuadrado es igual a 3 cuadrado más 5 cuadrado más 2 veces 5 por X. Ya está, también te va a dar lo mismo. ¿Ah? Entonces, a ver, operas. 7 cuadrado 49 es igual a 9 más 25, 34 más 10x. Acá resta, te queda 15, es igual a 10x. X vale 1,5, ¿no? Ahí está. Acá te iba a salir igualito. Puedes operar también. Puedes formar, a ver. Bueno, se eliminan las x cuadrado, pero te va a quedar igualito. No, porque acá te queda un menos 5 al cuadrado, te queda así. Te queda un menos 5 al cuadrado, pasa a sumar y te queda 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es esto. ¿No? El menos x cuadrado con el menos x cuadrado acá se cancelan, pero acá te queda un 2 por 5 por x, ¿no? Por esto, por el binomio al cuadrado, un 2 por 5 por x. Un menos 2 por 5 por x, y pasa al otro lado a sumar. Y más 2 por 5 por x, ¿ves? Entonces te va a quedar igualito. Va a quedar lo mismo. Que sería el segundo teorema de proyecciones de pies. Claro, respecto a cualquier lado. Respecto a cualquier lado. Ver, por fin. Se están copiando como dos puntos. El siguiente, al ojo, ¿cuánto sale X? 5, muy bien. Toma. Claro. Acá, por ejemplo, automáticamente, esto solo se cumple en un triángulo rectángulo. O sea, se cumple que si trazas una mediana y esa mediana es igual a los segmentos generados por la misma mediana. Porque esto es una hipotenusa, es un 90 grados y es la mediana relativa a la hipotenusa. Solo se cumple en un triángulo rectángulo, nada más. Así que esto necesariamente tiene que ser 90 grados. Entonces, forma, mira, notable: 6, 8, 2x vale 10. Por tanto, x vale 5, ¿eh? Rapidito. Entonces, esto solo se cumple en un triángulo rectángulo. O sea que si trazas una mediana y esa mediana tiene la misma longitud que los segmentos generados por esa mediana, o sea, si esto vale A, y esto vale A, es porque necesariamente es un triángulo rectángulo y has trazado la mediana relativa a la hipotenusa, sí o sí, solo ahí nada más. Ese estaba tranquilo. ¿Qué haces ahí ahora? Ya. Sí, parece que sí. Teorema de Herón, claro. Claro, como tienes todos los lados. Claro, exactamente. Cuando tienes un triángulo, tienes un triángulo con todos los lados conocidos, ¿no? Y trazas cualquier altura, por ejemplo, trazas esta altura, puede ser la otra o puede ser la otra,
Según la altura que hayas, obviamente vas a usar esto. Esto se conoce como teorema de Ohm. Para eso necesito el semiperímetro, B, que viene a ser obviamente A más B más C sobre 2, ¿no? Entonces, de frente, ¿no? Esta altura viene a ser igual a ¿qué? Claro, viene a ser dos veces sobre la longitud del lado al que está cayendo esa altura. O sea, en este caso C. Si la altura fuera este, sería B. Si la altura fuera esta, sería A. ¿No? Por raíz cuadrada de qué cosa? Del semiperímetro por el semiperímetro por la resta de cada uno de los lados. P menos A, P menos B, P menos C. Ya está. Es el teorema de Ohm. Ese para hallar alturas. Entonces, como acá ya tengo el semiperímetro, 5 más 7, 12, más 6, 18, entre 2, 9. Acá el semiperímetro es 9. Entonces, diría que X es igual a 2 sobre 6 en este caso, porque está cayendo sobre el lado 6, por raíz cuadrada de 9 por 9 menos 5, por 9 menos 7, por 9 menos 6. Ya está. Acá te quedaría un tercio. Y acá te quedaría raíz cuadrada. Bueno, con ese 9 se va, ¿no? Porque vas a sacar raíz cuadrada de 9, 3. Así que se va de frente y me va a quedar raíz cuadrada de 9 menos 5, 4. O sea, raíz cuadrada de 4 por 2 por 3. O sea, 2 raíz de 6. Ya está. ¿No? Raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 2 por 3, raíz cuadrada de 6. Es el teorema de Ohm. Ahí está. Claro, bueno, este es para altura, claro. Claro, también hay la altura también. Digo, el área. Claro, simplemente sería la base que en este caso es 6, ¿no? Que sería C por la altura, sobre 2. Al final se elimina C, se elimina el 2 y el área simplemente viene a ser esto, nada más. Nada más. El área es eso. Literalmente es P por P menos A por P menos B por P menos C. Nada más, ¿no? Porque, por ejemplo, si esto lo pasas a multiplicar, tienes C por H y si 2 pasas a dividir sobre 2 y C que es la base y H que es la altura. Sobre 2, el área, ¿no? Tiene 5 pero un break. Cinco. Acá qué uso, a ver, calcula X. X es una sevillana nomás, ¿eh? No es ni mediana, no es ni bisectriz, nada, es una sevillana. ¿Qué uso? A ver. Vamos a poner la formulita, ¿ya? Tiene un nombre también. El teorema Stewart, ajá. Una sevillana cualquiera. Vamos a llamarle acá A. Vamos a llamarle mejor, según como está en el librito. A, B, X, M, N, y todo esto es C. ¿Ya? Entonces se conoce como teorema de Stewart. Teorema de es igual. Ahí está, ¿no? ¿Qué me dice? Me dice que x al cuadrado por c es igual a cuadrado por m más b cuadrado por n menos c por m por n. Ahí está, ¿no? La sevillana al cuadrado por el lado hacia donde cae es igual a cuadrado el otro lado, ¿ya? Por el segmento opuesto que genera esa sevillana más b cuadrado
por el segmento opuesto que genera esa Sevillana, menos el producto de C y M por N, nada, ¿no? Ya está. Entonces, reemplazando acá, tendríamos, ¿no?, que X al cuadrado por 6 es igual a ¿qué cosa? A cuadrado X más 2 al cuadrado por 2 más 5 cuadrado por 4 menos X, ¿no? No sería C, 6 por 2 por 4. Ahí está. Nada más. Entonces sería 6x cuadrado es igual a. Hay que recuperar un poquito. Aunque podrías sacar el 2 de frente. Vamos a sacar un 2 para no operar tanto. Mitad, mitad, mitad y mitad. Y me va a quedar, ¿qué cosa? 3x cuadrado. Acá ya se fue el 2. Me va a quedar de frente x cuadrado más 4x más 4. Acá me queda un 2, porque saqué mitad nomás. 5 cuadrado, 25 por 2, 50. Menos 6 por 4, 24. ¿No? Esto pasa a restar, te queda 2x cuadrado menos 4x es igual a ¿qué cosa? 50 menos 24, 26 más 4, 30. Puedes sacar mitad, x cuadrado menos 2x es igual a 15. ¿No? Y tendría que x por x menos 2 es 15. Dos numeritos que diferenciados en 2 tienen 15, 5 y 13, ¿no? Equivale 5, ya que 5 por 5 menos 2 me da 15. Puedes resolver la ecuación cuadrática también. Pasas el 15 a restar, simplificas, corras para simple, factorizas y te queda x igual a 5, ¿no? Igual. Ya está. El teorema es igual. Muchachos, vamos a hacer un break rapidito nomás, 10 minutos.
Oye, chicos. Bien, chicos, miren acá. Tenemos una bisectriz interior, ¿no? Entonces podemos usar el teorema de la bisectriz, ¿no? Primero se cumple una relación. Cuando tienes una bisectriz interior, esa bisectriz te genera dos segmentos M y N. Por lo tanto, se cumple esta relación, que A es a M como B es a N. O sea, que A es proporcional a este segmento que ha generado la bisectriz y B es proporcional a este segmento. O sea, si este es como 2, este es también como 2. Si este es como 3, este es como 3. Así. Ok, entonces, y después, si quiero calcular la bisectriz, decimos que x al cuadrado es igual a a por b menos m por n. ¿Ya? Se cumple eso. Entonces vamos a usar ambos acá, porque necesitamos estos pedacitos. Así que primero, 9 y 18, ¿en qué relación están? De 3, de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, de k a 2k. Por lo tanto, esto vale k y esto también vale 2k. ¿Sí no? Porque la relación de los lados es igual a la relación de los segmentos generados por la bisectriz. Entonces, K y 2K suman 3K, ¿sí? Pero 3K vale 21.
Por lo tanto, K vale 7. Bueno, como K vale 7, esto es 7, esto es 14. Ahora sí, si quiero calcular la bisectriz, x al cuadrado es igual a 9 por 18 menos 7 por 14. X al cuadrado viene a ser 9 por 18 es 9 por 8 es 62, 162, ¿no? 162 menos 7 por 14. 108 o 98. 98. Entonces, x al cuadrado es 64. X vale 8. Está. Listo. Oye, ¿acá qué uso? A ver. Tengo una mediana, que ya no necesariamente va a ser una mediana relativa a la hipotenusa. Ya, puede ser. Pero también tenemos un teorema de la mediana. Teorema de la mediana. Por ejemplo, si tienes cualquier triangulito, no necesariamente rectángulo, y trazas la mediana, ¿ya? Mediana, simbolitos, X, acá tienes A, B. ¿Okay? Bueno, ya todo, obviamente lo vas a llamar C. Se cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a 2X cuadrado más C cuadrado sobre 2. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces acá podemos calcular esos dos segmentitos que faltan. Todo esto que vale, vamos a llamarle X. ¿Ya? No, vamos a llamarle mejor M. Y tendremos, según el teorema de la mediana, tendríamos que 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 2 veces raíz de 13 al cuadrado más M cuadrado sobre 2. ¿Ya? Acá tendríamos 9 más 25, 34. Es igual a, tenemos acá 26, ¿no? 26 más m cuadrado sobre 2. Te das cuenta que m valdría 4. M vale 4, ¿sí o no? Pero si m vale 4, tenemos un triángulo de 3, 4, 5. ¿Cuánto vale x entonces? No, mira, 3 acá. Esto vale 4 y esto vale 5. 5 es la hipotenusa, acuérdate. 3, 4, 5. X vale 90 grados. Claro que tú dirás, pero la figura no parece. Es que no te lo van a poner para que tú te des cuenta, ¿no? X valdría 90. Ya está. Modela mediana. ¿Cuál los lo de virtual?
¿Por qué qué? ¿Por qué hay una cosa? Ah, porque tiene, claro, tienes esto, mira. 3, 4, 5 y X. Claro, solo que la figura no parece para que tú te des cuenta. Bueno, eso sí la hace, pero no. Sí, ¿no? De frente, de la bisectriz, nada más. X al cuadrado viene a ser 2 por 4 menos 1 por 2. Ya está. Equivale a raíz de 6. Easy. Y las 9, a ver qué hacen ahí. Ah, y sí, también, ¿no? A ver, dense cuenta de algo. Ver, Grace. Pero acuérdense de esta relación, ¿no? Que la relación de A entre M es igual a la relación de B entre N. O sea, si B y N están en relación de 2 a 1, A y N también de 2 a 1. Entonces, justo lo que vemos acá, mira, 16 y 8 están en relación de 2 a 1. O sea, si esto vale X, esto vale X medios. Ajá. Ahora sí, ¿no? Por teorema de la bisectriz, X al cuadrado es igual a 16X. Menos 8 por x medios. X al cuadrado te queda 16x menos 4x, 12x. Tienes dos soluciones, ¿no? X igual a 0 y x igual a 12. Obviamente x igual a 12, ¿no? Ya está. Esto es como 2, esto es como 1, entonces acá también como 2, acá también como 1. Ya está. La 9, digo la 10.
Y es un triángulo obtusángulo, pero una parte es rectángulo. ¿Qué haces ahí? Acá hay que hacer un trazo. Ya la vi. A ver, ¿qué haces ahí? Para los euclides. Hay que aprovechar ese punto medio. Acá sí no hay que hacer nada, porque no puede hacer nada. Por ejemplo, el tema de las proyecciones no puedes hacer porque te falta este lado, te falta este lado, te falta este lado. Teorema de Stewart, tampoco, porque no conoces esto ni esto, y encima tampoco conoces esto, ¿no? Ni de la mediana tampoco, porque no conoces al menos estos dos, ¿no? Así que, o al menos todo, ¿no? Tampoco conoces. Así que no puedes hacer ningún teorema ahí. Lo que puedes hacer es prolongar esto. Mira, vamos a aprovechar el punto medio, prolongas. Prolongas. Esto. Ya. Prolongas y de tal manera que puedas trazar una perpendicular. Ahí. Entonces, sería una base media, ¿sí o no? Punto medio, punto medio. Entonces, esto también valdría 2. 2, 90. ¿Cuánto vale entonces este cateto? Valdría 4, ¿sí o no? No, 3. 3. 3 al cuadrado 9 más 2 al cuadrado 4, raíz de 3. Ahora mire el triángulo grande. 4, 3, 5, ¿no? Entonces X vale 37 grados. Ya está. Eso nomás era, ¿no? Y aprovechar ese punto medio. Ay, 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 vamos. Calcula BD, dice, calcula BD. Si AC cuadrado menos AB, ¿pero cuál es AC? ¿No? ABC. Este debe ser, en vez de D, es C. Porque, no sé, ¿no? A, B, D, O. O ese será C. AC cuadrado menos AB cuadrado. Ah, sí. Sí, tiene sentido para usar proyecciones. Sí. Entonces, esto es AC. Este es AB. ¿No? Y bueno, este es. Ya. Tiene sentido. Porque se usan proyecciones acá. Por lo que veo. Por ejemplo, acá, como este es 90, esto viene a ser una paralela a O.
Necesariamente. Así que si tú prolongas acá, pues, el trazo acá, pues, 90 grados. Ahí. Entonces tengo, mira, justo un triángulo obtuso ángulo, ¿no? Y tengo acá su, bueno, una altura, ¿no? Ahora puedo usar, como te digo, el segundo teorema de Euclides. O para un triángulo obtuso ángulo, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. Creo que tengo por acá. Acá. Segundo que tengo. Aquí está. Solo que está al revés el triángulo. Entonces acá, por ejemplo, A vendría a ser AC. Esto vendría a ser A, ¿no? B vendría a ser AB. ¿Ya? Por eso te dicen que AC cuadrado, A cuadrado menos B cuadrado, que es AB cuadrado, es igual a 8 veces AO. ¿Ya? 8 veces AO. Pero de acá tendremos que A cuadrado menos B cuadrado es igual a C cuadrado más 12 por M. ¿No? Ahí. Entonces, 8 veces AO es igual a C cuadrado. Pero C cuadrado, ¿qué es? Es esta partecita, ¿no? Este viene a ser C. Ahí. C. Ahora, este es un radio. ¿Ok? Y bueno, todo esto sería AO, vendría a ser todo el lado del rectángulo, ¿no? Y C cuadrado más 12 por M. C cuadrado más 12. Ah, y M viene a ser este pedacito, ¿no? Este pedacito viene a ser M. Ya. Entonces faltaría este otro pedazo otra vez. Ya, este viene a ser radio hasta acá. Claro, ¿no? A menos que C no sea este segmento. Sí, porque acá estamos tomando C por si acaso, ¿no? Que para usar proyecciones, pero si no llegamos a nada, de repente es. A ver. Pero miren, el gráfico estaba así, ¿no? Estaba así sin nada. Pero ¿cómo vamos a hallar algo si no nos dan al menos una medida? ¿No? Dos, cuatro, tres. O sea, nos deben dar algo al menos. No sé, que esto vale dos, o no sé, que esto vale uno, algo. Ahí, por ejemplo, falta un dato. Porque así como está, podemos hallar relaciones, pero no podemos hallar longitudes. ¿Por qué? Porque falta un dato. Falta un numerito, al menos que aparezca algo por ahí. No sé, a la medida del radio, o a la medida de este cementito. Falta un numerito ahí para poder relacionar. Y no nos va a salir, a ver. Sí. ¿Ah? Bueno, tampoco sale, ¿no? Creo que es este. Es el número 11, ¿no? Falta un número ahí. Falta un numerito. Ya vamos a dar al siguiente, ¿ya? Porque falta un dato. Si no, no podemos relacionar. Sería pura variable nomás. Ya, por ejemplo, la 12 sale el toque. ¿Cuánto sale? Ya. Claro, ¿no? Primero tienes que hallar esto. Igual por teorema de proyecciones, vamos a ponerla con M. Que era, ¿no? Que 11 cuadrado es igual a 7 cuadrado más 6 cuadrado más 2 veces C6 por M. Ya está. 121 es igual a 49 más 36 más 12m. 49 más 36, 85, ¿no? Sí, 85, pasa a restar, te queda 36. Es igual a 12m. Ah, m vale 3. Pero te piden x, ¿no? Entonces, x cuadrado más 3 cuadrado es igual a 7 cuadrado. X al cuadrado es igual a 49 menos 9, 40. O sea, x vale 2 raíz de 10. Ya está.
Siempre debe haber un dato numérico, así que te piden un dato numérico acá, ¿no? Un número, al menos debe haber un número por ahí para que tú puedas relacionarlo. Si no, como te digo, son puras variables, ¿no? ¿Qué nos faltaba ahí? Sí. A ver, ¿acá qué uso? De calcular X es el ángulo. X es una altura. Y tienes todos los lados. ¿Qué usas? Teorema de Rombos. Teorema de Rombos. Primero vayas a la altura y basta con una altura, con un cateto y la hipotenusa para saber el ángulo entre ellos. Entonces la altura viene a ser 2 sobre el lado en el que cae, 5, por raíz cuadrada de el semiperímetro. El semiperímetro es 7 más 8, 15 más 5, 20 entre 2, 10. 10 por 10 menos 7, por 10 menos 8, por 10 menos 5. Ya está. 2 quintos, raíz cuadrada de, sacaría 10 por 3, por 2, por 5. ¿Ya? Ahora te va a quedar 10 por 5, 50, 100, 300. 10 raíz de 3, ¿no? 2 quintos por 10 raíz de 3. Se va quinta 1, quinta 2, 2 por 2, 4 raíz de 3. Entonces la altura vale 4 raíz de 3. ¿Cuánto vale X? 30 grados, ¿no? Ya está, porque acuérdate que en un triángulo de 30 y 60 tenemos K, K raíz de 3 y 2K. Acá se opone 30 y acá raíz de 3 se opone 60, ¿no? Entonces, acá raíz de 3 se opone 60, X vale 30. Ya está. Ya. Catorce, a ver. Ya, ¿qué usaste? Estoy guardando. Muy bien. Teorema de Stewart, ¿no? Entonces vamos a ver, sin ver la formulita. Teorema de Stewart, ¿no? Acuérdate, tienes un triangulito. Trazas cualquier Sebiana. Acá tienes A, B, X, M, N. Y todo vale C. Ya está. Era, ¿no? X al cuadrado por C es igual a cuadrado por N más B cuadrado por M menos C por M por N. Muy bien. Reemplazando entonces tendrías que X al cuadrado por 9 es igual a 12 cuadrado por 2 más 9 cuadrado por 7. Y falta. Ah, el profe, ¿no? Menos 9 por 2 por 7. Ya está.
Ya, podemos sacar sí, pero a ver. 9x cuadrado es igual a 144 por 2, 288, más 9 cuadrado, 63 por 3, por 7, digo. ¿Cuánto te da? 63 por 7. 500. 500. ¿Cuánto? 500, ¿cuánto? 67. ¿Sí? Sí. Ya. Menos 18, 126. ¿Y cuánto queda todo? 729. Ya, 981, ¿no? Equivale a 9. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. Bueno, el 15 me regalaba, a ver. Claro, es un isósceles, sí. Pero yo quiero X. Y esto vale X, esto vale 2, X menos 2 y teorema de proyecciones, ¿no? 6 cuadrado menos 2 cuadrado es igual a X cuadrado menos X menos 2 al cuadrado. Ya está. 36 menos 4, 32. Es igual a... Acá se va a cancelar un x cuadrado. Acá te queda menos 4x con este menos más 4x. Y acá te queda un más 4 con este menos menos 4. 36 es igual a 4x. X vale 9, ¿no? Fácil. Sencillo. Ya. Bueno, de ahí les dejé unos retos para ustedes. Para ustedes lo hagan. ¿No? ¿Qué? Allá, acá. Uno, dos, tres, cuatro para ustedes. Ahí. Para que ustedes lo hagan ahí, como divirtiéndose, pero aparte yo le voy a poner otros, ¿ya? Acá tengo más. Ya dice 2. Se calcula, este es A, B, C, D. Calcula AC cuadrado más BD cuadrado, sí. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado es 50. ¿Cuánto vale AC cuadrado más BD cuadrado? Te dicen que estos dos puntos, M y N, son puntos medios, y la unión de esos puntos medios es 2. ¿Cuánto vale esto? Lo bueno de estos problemitas así medio raros es que es pura fórmula, ¿no? Acá no hay nada que trazar, que analizar, nada. Diferente, tienes que borrar de la fórmula. Se llama teorema de Euler. Ajá. Que me dice que cuando tienes un cuadrilátero, cualquier cuadrilátero, ¿eh? Por ejemplo, este es un trapezoide asimétrico.
y une los puntos medios. Vamos a llamarle X, A, B, C, D y las diagonales M, N. Se cumple que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado es igual a M cuadrado más N cuadrado más 4 veces X cuadrado, ¿no? Donde obviamente X es el segmento que une los puntos medios de sus diagonales, ¿ya? ¿Ves? Es pura formulita nomás. Entonces reemplazas. Tendría, ¿no?, que justo esto es 50. 50 es igual a qué cosa. Justo lo que te piden, las diagonales, ¿no? AC más BD más 4 veces 2 al cuadrado. 2 al cuadrado 4 por 4 es 16. Pasas a restar y te queda 34. Esa es la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, esto sale rapidito si es que te acuerdas la fórmula. Si no te acuerdas, eso sí, entonces pierdes puntos ahí, ¿no? Pierdes puntitos. Profe, la fórmula es M. Ah, son las longitudes de las diagonales. MN. ¿Ah? Sí, ahorita lo pongo. De las diagonales. X segmento que une puntos medios de las diagonales. Ya está. Muy bien. Otro, a ver. Esto es fácil. Esto es fácil. Por ejemplo, este, a ver. Pero no lo hagan con Herón, porque eso sale con Herón. 3, 7, 8. Ya. Yo sé que ustedes piensan de repente, ¿no? Si han pensado hacer esto, pasar altura, calcular la altura con Herón y ya tienen una relación, ¿no? Pero ¿cómo lo harían sin Herón? Teorema de cosenos, ¿no? Teorema de cosenos. Que también es parte de resolución de triángulos oblicuos. ¿Qué te dice, no? Si tienes dos lados, el ángulo entre ellos y, bueno, el otro lado lo puedes relacionar. Esos cuatro longitudes, claro, sería 3 al... Bueno, sería 7 cuadrado, ¿no? 7 cuadrado es igual a 3 cuadrado más 8 cuadrado menos 2 veces el producto 3 por 8 por el coseno de alfa. Ya está, ¿no? 49 es igual a 9 más 64 menos 2 por 3, 6 por 8, 48 coseno de alfa. No me pasa a restar. Bueno, todo esto pasa a restar. Acá te queda 48 coseno de alfa. Acá te quedaría 24, ¿no? Coseno de alfa es un medio. Alfa vale 60 grados, ¿eh? Ya está. Si hubieras hallado Herón, acá seguro te hubiera quedado alfa es 60, te hubiera quedado 3 medios raíz de 3, ¿no? Medio complicado. De frente nomás. Ya está. Teorema de coseno, ¿se acuerdan? Otro, a ver. Ya. Lo que te puedo poner son teoremas, por si acaso, ¿eh? Mira, teoremas que puedes usar en casos particulares, muy, muy, muy particulares. ¿Ya? Por ejemplo, te pongo esta, para que lo tengas ahí anotado.
Es un triangulito cualquiera, no necesariamente rectángulo. Trazas una altura. Ahí. ¿Ya? Y trazas una mediana. Ahí está. Vamos a ponerle acá A, B, C. Acá vamos a poner PQ. ¿Ya? Donde PQ es una mediana. Ya está. Vamos a ponerle acá puntito. Acá también, puntita. ¿Ok? Y tenemos que, quiero hallar esto, quiero hallar X. Ahí, X. Y a la vez tengo A, B y todo vale C. Ahí. Entonces, ¿cómo hallo X? X es solo esto, ¿ah? Es, por decir así, el lado o el segmento que es generado por la altura y la mediana, ¿no? ¿Cuánto vale eso? ¿Ya? El teorema es que x es igual a b cuadrado menos a cuadrado entre 2 veces c, ¿no? Por si acaso, como digo, es un caso muy particular. Muy particular. ¿No? Ya. Otro teorema que te va a ayudar, por ejemplo, es el teorema, se conoce como teorema de Boot. Bueno, es un teorema que te pueden, por decir así, preguntar, ¿no? Es un triangulito, ¿ya? Y tienes todas las medianas. Uno, dos, y tres. Todas las medianas. Ya este va a ser el lado A, el lado B, el lado C. Ahí. Este va a ser llamado la mediana que cae en A, esta es la mediana que cae en B, y esta es la mediana que cae en C, ¿no? Hay un teorema que relaciona a todos esos. Que te dice que la suma de las medianas al cuadrado. Ajá. Todas las medianas al cuadrado es igual a 3 cuartos de la suma de los lados al cuadrado. Ahí está. Ahí es el teorema de Boole. Por si acaso. Y vamos a llamarle acá un ángulo alfa. ¿Ya? Ángulo alfa. Si tenemos, ¿ya? Acá, si alfa es igual a 90 grados, o sea, si es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Tendríamos que, a ver, ya, si alfa es 90 grados, tendríamos que MA al cuadrado más MB al cuadrado es igual a 5 veces la mediana C al cuadrado. ¿Ya? Solo si alfa es 90. Tenemos esta relación, ¿no? Una generalización. Ya está. Tenemos esa, ya tienes el teorema mediana, de Stewart, de Herón. Ah, ya. También una propiedad, otra propiedad general. ¿Qué te puede servir también? Tenemos un triángulo isósceles. Ahí, isósceles, ¿ah? RR, es como una generalización de. Oh, es un caso particular del teorema Stewart. Pues acá X. Supongamos, y es una segmiana cualquiera, MN, tendríamos que X al cuadrado es igual a R cuadrado menos M por N, ¿ya? Otro teorema. Ahí, para un triángulo isósceles, ¿ya? Y es un isósceles. Acá hay algunos más. Otra propiedad, mira. Yo sé que te va a servir. En algún momento. En algún problemita. Es un 90 grados. Y
Se forma, por decir así, un rectángulo. Ahí, forma su rectángulo. 6, 90, 90, 90, 90. Ya está. Y tienes. Uy, espera. Tengo que trazarlo bien. Buenos días, buenos días. Y trazo acá la altura. Y a partir de la altura trazo recién un rectángulo. Ahora sí. 90, 90, esto es 90. De la altura H. Tienes acá A, este pedacito A, este pedazo B y este pedazo C. Se cumple que H cubo es igual a ABC, ¿ya? De frente, H al cubo. Otro teoremita que te puede servir en algún momento. ¿Ya? Otro más, un poco ya más, por decir así, rebuscadito. Primero vamos a trazar un rectángulo. Y la altura. Ahí. Vamos a poner circunferencias inscritas en cada uno. Hay una. K2. Y el más grande, 3. Ahí, ya. Cada uno tiene su radio. Vamos a llamarle radio 1, del pequeñito. Radio 2, del mediano. Y vamos a llamarle al grande X. X, ya. Se cumple que X al cuadrado es igual a R1 cuadrado más R2 al cuadrado. ¿Ya? Por si acaso. Hay otros también, por ejemplo, estos sí te vienen. Estos sí te vienen porque son como los anteriores, que es de frente para aplicar nada más. No hay nada que pensar, simplemente lo ves y al toque dices, ah, este es el teorema de Fourier. Cuando tienes dos cuerdas perpendiculares, ¿ya? Dos cuerdas perpendiculares a, B, C, D. Y su radio de la circunferencia se cumple que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado es igual a 4 veces r cuadrado. ¿Ya? Es el teorema de Fourier. Hay otro también que involucra la circunferencia. Teorema de Arquímedes. ¿Ya? No tienes de igual manera dos cuerdas perpendiculares. Pero con esas cuerdas formas un cuadrilátero, cuyos vértices son esos vértices, puntos en la circunferencia. Ahí. Y tienes los lados de ese cuadrilátero A, B, C, D, y el radio, obviamente, de la circunferencia, R. Se cumple que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado es 8 veces el radio cuadrado. Okay, tenemos eso también. Y bueno, eso es todo lo que tienes que saber. También un extra, un extra, un extra ya para terminar. Tienes un cuadrado. Haría un cuadradito.
Y ese cuadrado trazas cuadrantes. Hay uno. Hay dos. Y una circunferencia que es tangente a esos cuadrantes. Ahí supongamos, ¿no? De radio X. Y el cuadrado tiene el lado L. Entonces se cumple automáticamente que el radio es 3/8 del lado del cuadrado. ¿Ya? Termitas que te pueden servir más adelante. Porque como te digo, son teoremas específicos que te pueden poner un problema directo nomás para que apliques. O sea, tiene su pro, ¿no? Su pro es que es pura formulita, aplica nomás. Su contra es que si te olvidas, ahí pierdes, ¿no? Pierdes un problema sencillo. Sí. Igual el PDF se lo va a pasar Andrei. Les pasas el PDF, ¿no? Ya. Ya está, chicos. Con eso nos vemos mañana. Cierro el Zoom. ¿No? Chicos, entren al otro Zoom. Nos vemos hasta mañana.